Estén muy bien. Mi nombre es Carolina López y soy representante de UNEPEFAI en Chile y también soy coordinadora a nivel mundial de las capacitaciones de la misma institución. Nos complace darles la bienvenida a nuestro segundo webinar de la serie de 5 sobre financiamiento de economía circular, que son organizados por UNEPEFAI, por ONU Ambiente, también por la Academia de Sostenibilidad del Eco Business Fund, también por el BID, BID Invest, Go for SDGs y Circular Economy Coalition. El webinar de hoy estará dedicado a la economía circular como elemento clave en la carrera hacia el cero neto. El primer webinar de esta serie tuvo lugar el 9 de junio y estaba enfocado en el financiamiento de la economía circular. Pueden acceder a los recursos, a la grabación de este webinar, donde ahí están todas las presentaciones, a través de la página web de UNEPEFAI, serie de webinars sobre economía circular. Esa sería nuestra página y ahora mismo lo vamos a estar también compartiendo a través del chat. Los próximos webinars se van a realizar en las siguientes fechas y en torno a las siguientes temáticas. El 24 de agosto será sobre financiamiento de la economía circular aplicado a la pequeña y a la mediana empresa. Después, el 21 de septiembre será sobre la fijación de objetivos vinculados a la economía circular y el último será el 17 de octubre sobre la determinación de taxonomías y métricas aplicables en economía circular. Contamos con traducción simultánea, español, inglés y portugués. De hecho, ahí en la pantalla van a ver un botón abajo donde pueden encontrar esta traducción simultánea. El chat está abierto y tenemos una sección de preguntas y respuestas para que nos vayan dejando ahí sus preguntas, las cuales los expositores van a ir respondiendo en el momento, incluso trataremos de responder en los últimos minutos del evento. Este webinar está siendo grabado y se compartirá a través de nuestra página web de UNEPEFAI en la misma sección que les vamos a compartir por el chat ahora. Compartiremos también las presentaciones que se vean en el día de hoy y de las próximas sesiones, así como las grabaciones de los próximos webinars. Y recordamos que a las personas que hayan participado en los 5 webinars, los organizadores les vamos a estar mandando por email un certificado de asistencia. Bien, a continuación entonces voy a empezar a dar la palabra a Lucía Gaitán, que es Senior Officer de Finance in Motion en Colombia, y ella va a estar exponiendo sobre la economía circular y su importancia en el camino de transición hacia las emisiones cero neto. Y vamos a ver cómo se complementan las instituciones financieras y sus clientes para encontrar soluciones a los desafíos y barreras en la transición. Así que bienvenida, Lucía, y adelante. Muchas gracias, Carolina. Voy entonces a compartir mi pantalla y por favor me confirman que la están viendo. Ahora ya se ve.
Perfecto, perfecto. No, bueno, pues buenos días para todos, buenas tardes también para los que estén en otras latitudes. Primero que todo, agradecerle a UNEPFI nuevamente por la invitación, por la participación en este webinar y obviamente por el apoyo que seguimos brindando a todos estos temas que son tan importantes para el mandato del Eco Business Fund y de todos los fondos que maneja Finance in Motion. Pues en esta ocasión, como Carolina lo decía, quiero hablarles un poco sobre lo que estamos haciendo en el fondo en el tema de economía circular y específicamente en el camino de transición hacia el cero neto. Y básicamente cómo estamos apoyando a nuestras instituciones financieras y a sus clientes para encontrar las soluciones a estos desafíos y las barreras en la transición. Aquí me voy a enfocar en el Eco Business Fund, pero me tomo solo unos segundos para no dejar por fuera a nuestro fondo más nuevo, la Green, quien es el primer fondo dedicado exclusivamente al financiamiento de la emisión de bonos verdes en Latinoamérica y que dentro de su mandato también está el financiamiento, el apoyo a la emisión de bonos verdes enfocados en economía circular. Es un fondo todavía muy nuevo que lleva un año y medio en operación y por eso todavía no tiene mucho que contar en estos temas, pero seguramente en unos años vamos a contarles también lo que estamos haciendo en todo el tema de bonos verdes. Entonces, con esto, pues, contarles un poco sobre el Eco Business Fund, para quienes no lo conocen. El Eco Business Fund es uno de los 6 fondos asesorados por Finance in Motion, que es un gestor de activos de impacto. El Eco Business Fund fue iniciado en el 2015 por KfW y Conservación Internacional con el propósito de brindar financiamiento y asistencia técnica para que contribuyeran o promovieran las prácticas comerciales y empresariales que contribuyeran a los 3 pilares del fondo, que es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la mitigación y la adaptación al cambio climático, tanto en Latinoamérica y el Caribe como en África subsahariana. Y digamos que dada esta misión tan ambiental, como pueden ver, muy enfocada en las finanzas de la conservación, pues el fondo digamos que dirige todos estos recursos a 4 sectores prioritarios que los ven ahí: el agro, todos los temas forestales, la pesca, la acuacultura y el turismo. Y recientemente también ampliamos un poco digamos que el alcance de esos sectores, y fue también integrar la cadena de valor. Y aquí todo el tema de economía circular pues va a ser fundamental y es lo que quiero contarles un poco también. Pues nosotros somos principalmente un fondo de deuda. Nuestros inversionistas son tanto del sector público como privado, y solo para contarles un poco de la estructura del fondo, ellos invierten en el fondo y nosotros este financiamiento y esa asistencia técnica la brindamos a 2 grupos objetivos: a las instituciones financieras, y creo que más del 90% de nuestro portafolio está enfocado en este momento en instituciones financieras, pero también a empresas corporativas en estos 4 sectores. Y el objetivo es que estas instituciones financieras pues también redirijan esos recursos a lo que llamamos el otro grupo objetivo, que son esos clientes finales, como les llamamos nosotros, empresas o productores en esos 4 sectores de nuestro mandato. Y de forma paralela está el programa de asistencia técnica, el cual funciona a través de donaciones, en este caso casi todas nuestras donaciones de Europa también, públicas, quienes nos donan este dinero para que nosotros convirtamos este dinero en proyectos que apalanquen esa inversión y maximicen la misión del fondo y ayuden a esos clientes a caminar sobre esa ruta de la sostenibilidad. Y digamos que la presentación la quiero enfocar mucho en lo que estamos haciendo desde asistencia técnica para ayudarle a nuestros clientes a poder afrontar esas barreras y a poder transicionar mejor hacia ese cero neto. Solo para dejarles algunas cifras claves del fondo, pues es un fondo, como les dije, que inició en 2015. Como ven, es muy específico a todos estos sectores del uso de suelo. Y bueno, ya a la fecha hemos sobrepasado una cartera, ya creo que estamos por los 630 millones, trabajando en 14 países, toda la región de Centroamérica, la parte norte de Sudamérica, y trabajando con 35 instituciones financieras. Y hacer un fondo de inversión de impacto, pues toda la financiamiento pues tiene obviamente un core, que es lo más importante, es nosotros poder reportar anualmente estos indicadores de impacto, y aquí pueden ver un poco cómo a través de las metodologías que usamos y los criterios de elegibilidad que
usamos para darle esos recursos a nuestros clientes, pues podemos desarrollar y podemos obtener estas cifras de las tierras cultivadas bajo gestión sostenible, o el agua que estamos ahorrando, o las toneladas de CO2 que también estamos evitando. Entonces, esto era un poco como la introducción del fondo, y como un abrebocas, y para entrar un poco ya en el tema de economía circular, pues como les contaba, nosotros nos enfocamos en esos cuatro sectores que les comentaba, muy enfocados en lo que es el uso de suelo, pero lo logramos también ampliar a las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque obviamente también sabemos que no solamente es la producción primaria, sino todo lo que ocurre después, que también tiene que ver con pues mejorar todas las prácticas y apoyar tanto a los ODS como al Acuerdo de París y a todas estas iniciativas que nos competen para poder pues continuar en el largo plazo, tanto al sistema financiero, al sector económico y a nosotros como sociedad. Y es por eso que al ampliar este, digamos que, este alcance dentro de la cadena de valor, pues digamos que aprobamos nuevos sellos de sostenibilidad que podemos apoyar a nuestros clientes a obtenerlo, o les podemos dar financiamiento a quienes ya tengan. Y como ven, ya son sellos que están muy enfocados, o estándares de sostenibilidad que están muy enfocados en las cadenas de valor, como son las ISO, en huella de carbono, en huella hídrica, también la FSC de cadena custodia. Entonces es cómo llegamos también hasta ese último consumidor. Entonces en temas de retail, en temas también de empaques, en temas también de eficiencia y conservación del agua, generación de residuos, y lo mismo en las medidas ecoeficientes. Entonces esto es como hemos empezado a entrar también este tema de economía circular desde el financiamiento, y pues aquí es mostrarles un poco de asistencia técnica ya cómo lo estamos haciendo, digamos que de manera más contundente. Entonces digamos que ya entrando más en el tema del cero neto y desde asistencia técnica específicamente, porque pues ahí ya les mostré un poco cómo lo hacemos desde el tema del financiamiento, hay digamos que tres pilares en el cual nosotros contribuimos a una economía baja en carbono. El primero son los proyectos que desarrollamos con nuestras entidades financieras, y aquí las apoyamos a descarbonizar su portafolio o a encontrar al menos la ruta de cómo llegar a descarbonizar su portafolio. Pero también hacemos proyectos con los clientes finales, que son los clientes de estas entidades financieras, a medir su huella de carbono y a convertirse un poco en carbono neutro. Y en tercer pilar, pues es todo el tema sectorial, ¿no? Como el apoyo a este tipo de webinars, otros webinars y otros talleres que también brindamos al sector, para que pues cada vez más esto sea un tema mucho más recurrente, que esto también se vea como una oportunidad de negocio, y que no sea solamente un tema de sostenibilidad ambiental, sino que también sea un tema de sostenibilidad financiera y que se vea que sí, que los negocios efectivamente pueden encontrar rentabilidades en este tipo de negocios. Entonces, el primer, digamos que proyecto que les quiero mostrar de lo que estamos haciendo desde asistencia técnica enfocada a las entidades financieras, es cómo apoyamos a quienes se convierten en signatarios de dos iniciativas de UNEPFI muy importantes que tienen que ver con el cero neto, que son los principios de banca responsable y el Net Zero Banking Alliance. Y aquí lo que hacemos es apoyar a la institución financiera a diagnosticar las brechas y las prácticas que actualmente ellos están implementando dentro de sus portafolios. Luego priorizamos un poco las acciones de esas prácticas y hacemos un benchmark básicamente con las instituciones financieras que están mucho más avanzadas en estos temas. Ahí desarrollamos un plan de acción y apoyamos a la institución financiera pues a fijar las metas y los objetivos de aquí a 5 años de cómo pueden cumplir con todos esos principios, tanto del Net Zero como de los principios de banca responsable, y qué acciones tienen que hacer por año. Básicamente a qué departamento le corresponde y cómo, digamos que cómo lo deben ir implementando. Entonces ahí muy pequeño se ve un poco cómo lo estamos dividiendo. Dividimos esto por temas y por cada principio, las acciones que están priorizadas por cada año, el área responsable, el impacto que está generando, cuál es el recurso que se necesita, los KPIs a los que se están apuntando. Un ejemplo de cómo se puede implementar basado en ese benchmark de las instituciones más avanzadas que tal vez ya lo están haciendo, y la duración estimada de cada acción. Entonces, digamos que esta es una manera en que la institución financiera tiene una ruta de cómo puede ir hacia ese,
hacia ese net zero o hacia esa meta, ese objetivo que ellos tienen, y así pues ya pueden tomar acción en que el año uno tienen que reforzar este tema o este tema, y el objetivo más adelante es poder seguir apoyándolos en temas específicos que hayan salido en ese plan de acción. Entonces, por ahora es como darles una ruta y un plan de acción, que a veces es, digamos que es el fundamental, el primer paso, porque muchas veces algunas instituciones, en su hambre de cumplir con tantas iniciativas, tal vez se vuelven signatarios, pero aún hay un camino muy largo en firmar y en poder cumplir, y cómo eso se alinea también con su negocio y con su estrategia. Entonces, creo que este es como un primer paso que estamos desarrollando y que ya hemos desarrollado con varias de nuestras instituciones aliadas. Otra manera que estamos apoyando a nuestras instituciones financieras a alcanzar en sus portafolios el cero neto es apoyarlos a desarrollar productos verdes, productos financieros verdes. Y esto obviamente apoya la transición, porque son líneas dedicadas a, digamos que rubros y proyectos que efectivamente reducen las emisiones de las actividades que comúnmente se realizan en los sectores en que nosotros operamos. Este es un ejemplo que estamos haciendo con uno de nuestros clientes en Ecuador. Es un producto financiero verde enfocado en el sector de banano y camarón, básicamente para hacer un poco la reconversión energética y dejar de utilizar energías fósiles y no renovables a energías eléctricas, que básicamente pues ahí ya podemos hablar de una reconversión energética y también de sistemas de riego más eficientes. Entonces, parte del desarrollo del producto verde fue desarrollar un etiquetado verde de toda su cartera, en donde pueden básicamente ver las emisiones que están evitando y el agua que se está ahorrando si cambiamos de combustible fósil a eléctrico o a otro tipo de energía, ¿no? Paneles solares, otro tipo de energía renovable. Y lo mismo con el ahorro de agua y el riego eficiente para el sector de banano. Entonces, esta línea que muy pronto saldrá ya al mercado para nuestro cliente, pues básicamente es apoyar también tanto a la entidad financiera como a esos clientes a encontrar una manera más eficiente y a poder descarbonizar también sus actividades para poder llegar cada vez más a este cero neto. Y ya pasando más a los proyectos que estamos realizando con los clientes de esas entidades financieras, que es clientes finales, porque un paso es, bueno, darles el plan de acción a la entidad financiera de cómo tiene que hacerlo, pero para eso pues su portafolio también se tiene que descarbonizar y ahí también tienen que haber incentivos para esos clientes o de qué manera ellos también, o por qué es importante dentro de sus industrias empezar a descarbonizarse. Y este es un ejemplo que estamos haciendo en el sector forestal con uno de nuestros clientes finales en Ecuador, básicamente para que puedan reducir sus emisiones, y el objetivo de esta empresa en específico es volverse carbono neutro. Aglomerados Cotopaxi es una empresa forestal en donde los estamos apoyando a implementar un sistema de gestión de carbono en neutralidad, en donde estamos haciendo las mediciones de stock de carbono de sus plantaciones forestales y sus áreas de conservación. También estamos apoyándolos a medir su huella de carbono enfocados en los alcances 1 y 2. Y aquí, pues, lo que esperamos es que, dada la cantidad de plantaciones, seguramente pues van a ser positivos en el sentido de que van a tener como un surplus de carbono por todo lo que recogen, y el objetivo es pues que en el 2023 puedan obtener su carbono neutralidad. Aquí también los estamos apoyando a obtener la ISO, que está enfocada en la huella de carbono, y sobre todo el tema de capacitación, que es muy importante. La empresa está muy interesada en seguir contribuyendo en temas de sostenibilidad y saben que uno de los, digamos que de los puntos más importantes es este tema de saber su huella ambiental y no solo quedarse ahí, porque como les decía, efectivamente ellos van a tener este surplus por el tema de sus plantaciones y sus áreas de conservación, pero la idea es que eso sea una línea base y cada año ellos encuentren dónde pueden reducir más sus emisiones en la manera en que están, digamos que haciendo la reconversión de la madera en los tableros de MDF o la cera que están también produciendo. Entonces realmente es como un primer paso para cada año poder ponerse una meta más alta y digamos que utilizar de una manera más eficiente los recursos, utilizar menos
combustible fósil para hacer todas estas reconversiones dentro de la cadena de valor y cada vez más tener una huella de carbono mucho más baja. Entonces, este es como otro de los ejemplos que hacemos ya más directamente con los clientes. Y el último con el que quería cerrar es un poco las iniciativas sectoriales, que como les comentaba, creemos que son fundamentales para apoyar al sector en general y digamos que para un poco crear esta conciencia de por qué es importante entrar en estas economías, que las multilaterales, los inversionistas están buscando financiar este tipo de economías y pues esos eran un poco de los ejemplos de cómo los estamos apoyando. Aquí ya son varias los, digamos que los apoyos sectoriales que hacemos desde el Eco Business Fund y más específicamente desde su Academia de la Sostenibilidad. Estuvimos también participando y patrocinando en los webinars de las que tuvieron que ver con los principios de banca responsable muy al inicio, que se lanzaron los principios, haciendo como talleres y apoyando los talleres en donde se explicaba cada uno de los principios, el principio 2, que es el que tiene que ver más con impacto y con todo este tema de emisiones cero. También algunos webinars sobre ecosistemas que también tienen que ver obviamente con el tema de economía cero y pues ahora estamos también en esta nueva serie de webinars enfocados en el financiamiento de la economía circular y específicamente pues participando en este webinar para hablar un poco sobre lo que estamos haciendo el Eco Business Fund. Entonces, pues con esto realmente ya quisiera cerrar, pues aquí también quedan los contactos o mi contacto para quienes tengan preguntas sobre, quieren saber un poco más del fondo, qué es lo que hacemos desde temas de financiamiento, también desde asistencia técnica y invitarlos un poco a que fondeadores como nosotros estamos buscando este tipo de institución financiera, este tipo de empresas que estén interesadas en entrar en todos estos temas. Existen estos fondos, ahí creo que demostramos que con esa cartera demostramos que sí existimos en el mercado, que sí podemos ser sostenibles en el tiempo y que estamos acá para quedarnos mucho más tiempo y financiando y apoyándolos desde asistencia técnica también para ayudarlos a, pues a llegar a ese cero neto y a cada vez más promover más estas economías bajas en carbono. Entonces, pues muchas gracias y quedamos a la orden para cualquier pregunta que tengan durante el webinar o también después a través de los correos. Gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, Lucía, por tu excelente presentación. Y bueno, de hecho, hemos recibido una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Y la pregunta es si el Eco Business Fund asiste a Panamá. Sí, nosotros actualmente tenemos clientes en Panamá. Es un país que está queriendo salir de la lista de países en los que podemos operar. Pero hasta donde entiendo todavía es un país elegible y de hecho estamos viendo un financiamiento allí, entonces creería que todavía es posible, pero sí entiendo que tal vez puede que salga de la lista y bueno, digamos que la persona, la institución que está interesada y que esté en Panamá, pues puede ya contactarnos y podemos hablar un poco más con el equipo de inversiones para que ellos sean los que definan si todavía que creería que este año podemos operar en Panamá. Estupendo, muy bien, muchísimas gracias, Lucía. Muy buena tu presentación, muy completa y como siempre es un placer poder colaborar con Eco Business Fund, con Finance in Motion, en tantas actividades, entre ellas de sensibilización y de capacitación, ¿no? Como esta actividad que estamos realizando ahora. Y bien, vamos a continuar a continuación con la agenda y tenemos la siguiente sección donde vamos a contar con una presentación de Camila Guimaraes. Ella es coordinadora de proyectos del Instituto Escolias en Brasil y nos va a estar exponiendo sobre el panorama legislativo para promover la economía circular en América Latina y el Caribe y vamos a conocer del aprendizaje, desafíos y oportunidades. Ella va a estar acompañada por Beatriz Luz, fundadora y directora de Exchange for Change,
Brasil, aunque quien va a estar presentando es Camila, y ambas han estado realizando un trabajo muy importante en torno a un reporte regional sobre financiamiento de economía circular con otros actores como UNEPFI, Uno Ambiente, etcétera. Y entonces le voy a dar ahora la palabra a Camila entonces. Adelante. Obrigada, Carolina. Bom dia a todos e todas. Obrigado, primeiramente, por participar, por nos convidar para participar desse painel. Parabenizar a iniciativa e o processo de engajamento de diversos atores nessa discussão, nessa transição para uma economia circular, como o próprio tema já diz, é um elemento-chave para redução e zerar as emissões de carbono. E aí eu queria trazer um pouco desse panorama, em parceria com o BID Invest e a UNEPFI, a Exchange for Change e o Instituto Escolhas, desenvolvemos um estudo sobre esse panorama e eu queria trazer um pouco dos aprendizados, desafios e oportunidades. Acho que a agenda vai complementar com um pouco mais de experiências do México, da Costa Rica, mas enfim, a gente pode discutir aqui alguns cenários gerais de como é que está a transição nesses países da América Latina. E aí eu queria iniciar trazendo um pouco do contexto, trazendo um pouco desses dados que a Ellen MacArthur Foundation em 2019 trouxe. Eu não que sei como. A energia renovável não é suficiente para alcançarmos o net zero e zerar nossas emissões. E a economia circular é um potencial, é uma oportunidade para zerarmos a emissão. Então, em torno de design de produto, novo comportamento de consumidor, a gente pode... E pelas estimativas do estudo, 9 bilhões de toneladas podem ser reduzidas de emissões. Então, 45% das emissões podem ser reduzidas por meio da economia circular. E aí, esse potencial, é preciso que a gente, para fazer essa transição, criarmos essa figura, preenchermos, completarmos essa figura, é preciso que a gente, essencialmente, transforme a forma como projetamos, produzimos e usamos produtos e alimentos. Então, é urgente, e isso é muito importante, essa dinâmica que a gente tem desenvolvido, esse debate por meio desses webinars, que envolver empresas, instituições financeiras, agentes públicos, como a própria Lúcia falou na sua fala anterior, para contribuir com essa economia. Então, e aí a gente parte de um desafio, né? Como engajar governos nessa agenda. A gente tem uma série de compromissos, acordos, pactos e ações que estão sendo desenvolvidas para facilitar e para tornar esses compromissos executáveis, né? Então, a COP27 traz um pouco dessa tradução dos compromissos como ações práticas desses governos para entender melhor o que é que a gente pode fazer individualmente e coletivamente, né, para reduzir as emissões. E aí o BID traz outro dado, como eu vou puxar um pouco também o que a Lúcia falou, além de uma perspectiva ambiental, de uma sustentabilidade ambiental, pensar também numa sustentabilidade econômica desses países. O BID mostrou em seu estudo que os efeitos da mudança climática podem gerar um custo de 2% a 4% do PIB desses países. Então, reduzir esses impactos, né, trabalhar em reduzir esses efeitos das mudanças climáticas também pode gerar recursos financeiros para esses países. E as NDCs, as normas de diretivas desses países, têm sido utilizadas como uma ferramenta para redução de emissões, mas incorporar a economia circular nessas NDCs tem sido um desafio e precisa ser incorporado porque a gente está 5 vezes atrás do potencial que a gente precisa chegar para a redução das reduções de emissões. E aí, indo focando um pouco no nosso estudo, trazendo um pouco das motivações e de como a gente construiu esse panorama legislativo da América Latina, a gente partiu de tentar entender como esses países, quais eram as práticas. Então, selecionamos 7 países que já tinham um engajamento na economia circular, que já tinham políticas e ações envolvidas para esse modelo de economia circular. E a gente percebe que isso, na América Latina, tem ganhado atenção, tem ganhado apoio político. A gente identificou, em 2019, 80 iniciativas públicas para essa transição, para essa mudança de modelo de produção. Então, esses eventos, o panorama que a gente vai apresentar já serve de um panorama de que existe um cenário positivo, existe uma transição aí em caminho. E existem oportunidades, a gente vê os desafios, mas também tem os benefícios que essa transição pode trazer, né? Então, a possibilidade de geração de 8,4
de 4,8 milhões de novos empregos, né? Uma inovação em modelos de negócio, criação de novos mercados por meio de matérias-primas secundárias, geração de novas oportunidades de negócios circulares, tornam esses benefícios claros, mas exige também uma criação de instrumentos financeiros, de incentivos e políticas que possam acelerar essa transição, porque, como eu falei no início, a gente tem urgência em fazer essa transição, em acelerar essa transição e promover um ecossistema circular. Então, alguns governos têm utilizado as suas NDCs, as suas estratégias governamentais, seus planos de ações climáticas para fazer essa transição à economia circular, mas isso exige uma mudança sistêmica e pede uma colaboração de diversos atores para esse envolvimento. E aí, passando um panorama geral de como está a América Latina por meio de políticas públicas e instrumentos jurídicos que estimulam a economia circular, a gente dividiu em três grandes grupos, que são, primeiro, marcos nacionais de economia circular, então, programas dedicados especificamente à economia circular, leis e políticas nacionais que incorporam variações sociopolíticas, climáticas e bioeconomia em suas estratégias, em suas políticas. Um segundo grupo, com a perspectiva de incluir a circulação de produtos e matérias-primas, então incluir estruturas que avaliem desde o design de produtos, serviços, até uma transição completa à economia circular. E, por fim, um grupo que tem marcos legais baseados em infraestrutura e gestão de resíduos, taxas de reciclagem, que tem uma visão se refere à economia circular, mas não usa uma visão mais ampla e clara do conceito. Então, o que a gente pode observar? Vocês vão ver pelos tickets verdes, que são países que já incorporaram medidas de implementação de circularidade, têm liderança e objetivos claros na economia circular. Os tickets azuis marcam países que têm medidas que se referenciam à economia, mas ainda são medidas de implementação de circularidade. Em laranja, vocês vão ver instrumentos que ainda estão sendo desenvolvidos, então ainda está em discussão essa implementação de instrumentos. E em vermelho, foi o que a nossa pesquisa não conseguiu identificar nenhum instrumento ou material relacionado à economia circular ou práticas e políticas nesse momento. Então, o que a gente pode perceber, no geral, com esse quadro, né? Que existe uma transição circular, existe uma formalização de compromissos e iniciativas desses governos. A América Latina tem caminhado perto da circularidade, as políticas existentes e os regulamentos locais permitem que uma visão nacional a longo prazo de retornos circulares, e a gente pode trazer como destaque de talvez liderança nessa transição o Chile e a Costa Rica, que já definem lideranças, objetivos, metas e indicadores de economia circular em suas NDCs. E aí eu vou trazer alguns destaques, eu acho que vai ser interessante depois a gente discutir, debater com próprios formuladores de políticas e bancos desses locais, de como esse processo foi de implementação. Então eu quero começar com o Brasil, trazendo um pouco dos aprendizados que a gente viu na regulamentação do Brasil. O Brasil é líder em pesquisas acadêmicas na América Latina, então ele tem usado essas pesquisas para desenvolver um roteiro nacional de economia circular, mas o grande destaque é para a indústria, que tem puxado, que tem movimentado, que tem fomentado essa discussão, então engajando o governo, engajando outros atores da sociedade civil para discutir a ISO, para discutir normas de economia circular, além de programas de bioeconomia, então programa da cadeia de bioeconomia, então aproveitar as especificidades do país, aproveitar o potencial que o país tem para essa transição também é importante meio de transacionar para a economia circular. O segundo país que a gente identificou foi o Chile com a liderança, né? Existem questões específicas de economia circular nas suas contribuições nacionalmente, então indicadores de métricas e métricas de economia circular eles já têm definido nas suas NDCs, eles têm um roteiro nacional de economia circular como instrumento de planejamento para longo prazo e estratégias nacionais de resíduos e da construção civil, principalmente, de resíduos orgânicos. Então, existe uma liderança entre aí na indústria da construção civil e do setor de resíduos orgânicos para essa transição. Terceiro país que a gente identificou e traz como aprendizado a Colômbia, como sendo o primeiro país a
adotar a Estratégia Nacional de Economia Circular, então, por meio de turismo sustentável, mitigação de mudanças climáticas no setor industrial, resíduos de construção e demolição e reutilização da água. Ele tem implementado estratégias de economia circular e reconhece a economia circular na sua atualização da NDC como uma ferramenta vital para mitigação e emissão de gases de efeito estufa. Quarto país é a Costa Rica, né? A liderança, a gente já observa uma liderança em ações de avanço da economia circular no âmbito da sua entrada na OCDE, né? E dos acordos climáticos internacionais, uma inclusão dessa estratégia no seu plano de desenvolvimento econômico. E na sua NDCs, ela coloca dentre os quatro, das sete linhas, quatro, elas incorporam estratégias e métricas para a economia circular, que são infraestrutura e construção, indústria, comércio e serviços, gestão integrada de resíduos e agricultura. Então, dentro da sua estratégia nacional, que está em fase de validação, também elas estão incorporando, e como destaque a indústria de veículos, que desde 2019 tem implementado ações de resíduos de equipamentos elétricos, pneus, baterias para o fim de vida útil dos veículos. A República Dominicana, a gente traz como destaque a adoção de políticas de economia circular e uso de produtos biodegradáveis, mas elas ainda estão sem metas e métricas específicas no momento para mensurar essa economia, e a economia ela tem sendo envolvida entre três principais objetivos. A economia circular está envolvida, como, por exemplo, o desenvolvimento de um banco de dados de recuperação de materiais para participantes da indústria, desenvolvimento de estratégias para promover a economia circular, e aí diversas práticas têm sido implementadas por meio de lei geral de gestão de integral de resíduos. E aí, outra função que a política tem utilizado são incentivos por meio de isenção de impostos, impostos patrimoniais, para redução de resíduos. O México, a gente traz como um grande destaque, a Estratégia Nacional de Economia Circular é mencionada na sua Estratégia Nacional como uma oportunidade para abordagens intersetoriais. Então, aprovou em 2021 a Lei Geral de Economia Circular, que promove mais e melhores regras para novos esquemas produtivos, tem a Lei Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos e um Programa Setorial de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que inclui a economia circular no foco no ciclo de vida dos bens e serviços da cadeia. E, por fim, o Peru, a gente traz também como destaque a Política Nacional Industrial Verde, tendo a economia circular como uma diretriz prioritária, e aí promove as melhores práticas de geração e gestão de resíduos industriais. Tem um roteiro de economia circular para o setor industrial, e aí tem uma lei de gestão integrada de resíduos sólidos, políticas tipo responsabilidade estendida do produtor, e também forte atuação no roteiro de economia circular no setor agrícola e de irrigação. E aí, o que a gente consegue capturar e aprender com todo esse panorama que a gente trouxe aqui, né? Existe uma série de desafios que a gente tem com a implementação de novas legislações, com a implementação de políticas públicas, mas o primeiro ponto é entender a complexidade desse desafio que é enfrentado pelo setor, cenário político, né? Então, para criação, não adianta só criar novas leis, não adianta envolver leis ambientais que não estão sendo executadas, mas precisa muito mais incorporar problemas e incorporar a possibilidade de transição da economia circular nessas leis já vigentes. Então, por meio de envolvimento, cooperação, envolvimento de grupo de interesse é fundamental para a eficiência e sustentabilidade do setor. Então, o compromisso geral, o engajamento de grupos de interesse é fundamental. Então, roteiros e estratégias são utilizados para avançar uma economia circular e requer e exige uma visão de longo alcance, e que esse envolvimento de grupos de interesse, uma criação, uma visão de compreensão do comum e de aumentar conhecimento sobre a economia circular pode ser uma oportunidade para a transição na América Latina. Outro problema é a questão da educação. Então, hábitos de produção e consumo devem ser alterados. A gente traz aqui como exemplo o sistema alimentar. É preciso envolver campanhas de conscientização, incentivos à produção por meio de incentivos legais, né? O sistema alimentar é um exemplo, né? Para
tentar reduzir o consumo de 50% até 2030, é preciso que haja uma mudança em dietas, redução de consumo excessivo, então é preciso de campanhas, é preciso de conscientização, e aí a gente traz um exemplo do Chile, com a plataforma País Circular, que tem essa plataforma como uma oportunidade de troca de conhecimento, de divulgação, de conscientização e compartilhamento de informação. Muchísimas gracias, Camila, por la presentación. Camila nos ha estado dando un panorama muy positivo en América Latina. Hemos visto cuál es la situación en base a este estudio de 7 países de la región. Vemos también que hay 80 iniciativas públicas que están transicionando hacia la economía circular. Hay muchas oportunidades, ya que vemos que, como dice Camila, la economía circular genera beneficios económicos, también ambientales, a través de la lucha contra el cambio climático, también por la pérdida de biodiversidad, de ecosistemas. Hay beneficios sociales, creando empleos, innovación, etcétera. Y nos comentaba al último que es necesario políticas públicas que sean eficientes, financiamiento, por supuesto, también tecnología, concientización, capacitación, colaboración público-privada para que haya un cambio real en la producción y el consumo, que sean circulares. Así que muchísimas gracias, Camila, y vamos entonces a continuar con Beatriz, que ahí, por supuesto, adelante, Beatriz. Hola, Carolina. Muy buen día a todos. Somente para aproveitar e concluir, já que a Camila, infelizmente, se desconectou, né? Então, eu queria só fazer um fechamento. Ah, Camila voltou. Se ela quiser fazer o fechamento, Camila, desculpa, das oportunidades, eu acho que isso pode ser muito oportuno, né? A gente falar das 3 oportunidades também que a gente identificou, que seria o fechamento da sua fala sobre a troca de conhecimento, sobre as estratégias intersetoriais e o papel da coalizão da economia circular para a América Latina. Então, por favor, traga isso para nossos colegas. Desculpa, gente, a internet caiu. Obrigado, Bia, pelas palavras, por complementar o finalzinho da minha apresentação. Só para a gente fechar um pouco do que não adianta a gente só trazer os desafios, os problemas que tem para essa transição, mas também trazer a oportunidade de como esse engajamento, como essa discussão, como esse debate, trazendo isso com outros atores, a gente pode implementar e fazer essa transição. Então, as 3 oportunidades dentro daqueles desafios que a gente identificou é essa troca de conhecimento. Então, países que estão na liderança, atores que estão na liderança dessa transição, têm um potencial de gerar um conhecimento, de gerar uma troca de práticas e experiências para essa transição. Segundo, são estratégias intersetoriais. Então, é importante que a perspectiva da economia circular, além de trazer essa nova perspectiva, mas também de adaptar as leis ambientais existentes no país, pela complexidade que a gente observa em toda a legislação e toda implementar novas legislações, talvez seria muito mais desafiador do que já adaptar as legislações ambientais existentes incluindo a economia circular, e por fim a possibilidade e a participação e a colaboração de diversos atores com a coalizão tem feito, e promover o intercâmbio de conhecimento também e aplicar as melhores práticas para essa transição. É isso, gente, obrigado, desculpa mais uma vez. Muchísimas gracias, Camila y Beatriz. Por aquí nos están preguntando cuál es el nombre del estudio que han estado presentando y cuándo sería publicado y dónde. Obrigada, Carolina. Obrigada a pergunta. O estudo vai ser publicado em outubro, em um dos nossos webinars, e aí nos próximos webinars a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele. Excelente, muy bien. Bueno, yo me disculpo que hay algunas, un poco de ruido que viene del departamento vecino. Así que bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente parte de este webinar, que es sobre cómo incorporan los bancos en sus estrategias de negocios, la economía circular y la carrera hacia cero neto. Y vamos a ver también cuáles son los pasos necesarios para la descarbonización de las carteras de negocio. Esto nos lo va a estar presentando Carolina Restrepo, del Centro de Excelencia de Sostenibilidad de Bancolombia. Así que adelante, Carolina. Gracias. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla, por favor?
Sí, se ve bien. Si lo pudieras poner en diapositiva, ahí parece que está. Ahí está bien. Perfecto. Sí. Ok, perfecto. Buenos días a todos. Un gusto participar de este espacio. Mi nombre es Carolina Restrepo, de Bancolombia, del Centro de Excelencia y Sostenibilidad de Bancolombia, actualmente haciendo parte de este equipo de Economía Circular. Bueno, para empezar, contarles que como organización, pues Bancolombia tiene incorporada en su estrategia de negocio la sostenibilidad, y pues esto lo ha definido desde el propósito como organización, como vemos, promovemos el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, es nuestro propósito como organización. Y gracias al trabajo que hemos realizado desde hace varios años, hoy somos un referente a nivel mundial en temas de sostenibilidad, como lo muestran pues nuestros resultados en el índice global Dow Jones, donde hemos sido dos veces el primer banco en estos resultados, actualmente el quinto. Y por lo tanto seguimos alerta y seguimos trabajando para traer a la organización las mejores prácticas de sostenibilidad a nivel global. Y es por eso que llega la economía circular como un tema que se convierte como un foco para dentro de la vicepresidencia de innovación y sostenibilidad. Y se define un equipo de trabajo y pues una agenda de trabajo que se viene desarrollando desde el 2021, donde primero realizamos todo un ejercicio de entendimiento y referenciación, luego de conceptualización y experimentación, y ya finalmente contar con una estrategia y un pues, despliegue esa estrategia durante este año. En esa etapa de entendimiento, además pues, de entender la problemática alrededor de la economía circular o de por qué es tan necesaria la economía circular, como pues, todo lo relacionado con cambio climático y ese aumento de riesgos en la financiación que evidenciamos, la escasez de recursos y pues como todo el tema que además alrededor de la pandemia surgió en el embotellamiento de las cadenas, o sea, cuando vemos esa escasez de los recursos que afecta directamente a nuestros clientes y el desperdicio de dinero y material, así como los impactos ambientales que van en la disposición de residuos que vamos viendo cómo disminuye la competitividad y la sostenibilidad de nuestro tejido productivo. Entonces, al entender todo esto y además al entender que como entidad financiera tenemos un papel muy importante que jugamos en la definición de esas políticas para otorgar recursos a partir de la financiación y de la inversión y para determinar esas condiciones de financiamiento que logren promover la transición hacia economías circulares, entendimos todo ese potencial que existe para generar no solo billones de dólares en oportunidades comerciales, sino también la gran influencia que podemos generar para lograr una alineación de los sistemas ecológicos con los sistemas financieros desde el entendimiento de los ciclos productivos y los ciclos naturales. Y ya entender finalmente cómo después de todos estos hallazgos que al rediseñar las economías y al proporcionar esa inversión necesaria a las empresas para que contribuyan a la economía circular, también pues generará esas consecuencias naturales de ese cambio que será la conservación de los recursos y evitar y reducir esos impactos en el ambiente. Entonces, a partir de este entendimiento encontramos pues estos escenarios de oportunidad desde donde nace nuestra estrategia, los nuevos modelos de negocio que como ya lo han mencionado varias veces, que a partir de la circularidad pues encuentran nuevas oportunidades de mercado, focalizar mecanismos financieros capitalizando su potencial de creación de valor, como lo hemos evidenciado con la financiación sostenible y la emisión de bonos verdes o bonos temáticos. El fortalecimiento de la relación con los clientes y sus cadenas de valor, que lo hemos evidenciado también en cómo el cliente valora mucho el acompañamiento y el acercamiento, no solo desde lo financiero, sino también desde los servicios no financieros. En la gestión pues, de los riesgos también se hace cada vez más relevante y el entendimiento de los cambios en el mercado y la disponibilidad de recursos, por lo tanto, pues, todo lo relacionado a estas iniciativas siempre genera mayor competitividad en nuestros clientes. Y como sabemos, pues alrededor de la economía circular está surgiendo cada vez más regulación, sobre todo en nuestro país, cada vez más surge regulación que está movilizando el tema en el país. Todavía necesitamos más,
pero hemos avanzado en este tema y a esto sumado pues a los compromisos que hemos adquirido alrededor del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, también se crea pues una gran oportunidad. Entonces, a partir de esto, ya declaramos nuestra estrategia de economía circular, donde nos proponemos hacer referentes a nivel mundial en oferta de valor de economía circular. Y principalmente estamos trabajando en tres frentes de acción: en financiación e inversión, en medición y datos, y en servicios circulares. Entonces, en financiación e inversión, definimos nuestra taxonomía de economía circular. Ya nosotros veníamos financiando la economía circular, pero desde otro tipología de proyectos dentro de producción más limpia principalmente. Entonces, lo que hicimos fue definir una taxonomía exclusiva para economía circular, donde muchos proyectos que anteriormente no podían aplicar a nuestra línea sostenible que ofrece beneficios en tasa en la financiación, actualmente ya pueden acceder a esos beneficios, y definimos una meta de colocación para el 2022 de 200 mil millones de pesos, que ya de esta manera pues creamos la oportunidad de financiar esos proyectos que antes no podíamos financiar o no aplicaban por esta línea, y promover así más la economía circular y la transición pues a modelos circulares. También tenemos una vertical de trabajo que se llama medición y datos, pero básicamente está basada en una herramienta que se llama inteligencia circular. Esta es una herramienta, es nuestro propio rating de circularidad. Lo que buscamos es pues a partir de preguntas y respuestas, acercar al cliente que, por ejemplo, no conoce sobre la economía circular, entender en qué nivel está y qué debe hacer para mejorar y alcanzar pues un mayor nivel de circularidad. Entonces, es una herramienta que no solo es cualitativa, sino también cuantitativa. Entonces, al mismo tiempo que hacemos una transferencia de conocimiento, se identifican oportunidades y alternativas a implementar. Y también se puede utilizar para evaluar periódicamente los resultados una vez que se han implementado mejoras, poder entender a futuro pues cómo ese impacto que se ha generado desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, como lo mencioné. Entonces, es una herramienta que ya hemos experimentado y pues que próximamente ya saldrá para ser masificada. Otro vertical de trabajo se llama servicios circulares, donde tenemos nuestro lab de economía circular. Desarrollamos nuestro lab para promover y acelerar la transición a modelos económicos circulares a través pues del abordaje de retos y oportunidades con los clientes. Lo que queremos hacer es un acompañamiento directo aplicando metodologías de innovación, y como resultado de ese acompañamiento pues se pueden también presentar oportunidades alrededor de redes de valor circular. Donde la idea es, si como resultado de ese acompañamiento se crea una red de valor circular, la idea es evolucionar proyectos de impacto sectorial. Y ya pues como para conectar esta estrategia de economía circular con nuestra estrategia Net Zero, que al momento digamos que, como sabemos, se complementan y se interrelacionan, pero actualmente en el banco las tenemos pues separadas, pero en términos de financiación y acompañamiento a clientes se unen. En el grupo en Bancolombia nos hemos comprometido a ser un actor clave en lograr los objetivos del Acuerdo de París, acompañando a los clientes y al crecimiento de las economías de los territorios donde tenemos presencia. Y por eso desde 2022 estamos comprometidos a ser net zero en 2050. Eso incluye no solo el impacto de la operación directa, sino de los negocios de crédito e inversión, o sea, la descarbonización de la cartera. Entonces, lo vamos a hacer con estos cuatro componentes principalmente, que es la alineación de nuestro portafolio de crédito con un escenario de 1.5 grados. Entonces, a través de la financiación y de la inversión, primero evaluar esas emisiones financiadas de los sectores más intensivos y ofrecer a través de financiación pues beneficios para poder ir descarbonizando nuestra cartera, acompañar a nuestros clientes en la transición climática. Esto lo hacemos también a través de procesos de engagement y de ese acercamiento y acompañamiento, donde pues la economía circular ofrece uno de esos servicios. Y hemos definido nuestra ambición de negocios en 41 billones de pesos al 2030 para financiar la transición a una economía baja en carbono. También tenemos reducir el impacto ambiental de nuestra operación,
Y acá, pues, la economía circular también juega un rol importante porque también tenemos, pues, un plan de trabajo de cierre de brechas de nuestras brechas en economía circular y también el integrar el riesgo climático en la gestión de riesgo, que involucra, pues, también lo que identificamos como desde la estrategia de economía circular. Entonces, acá, digamos que esa visión de integración de la economía circular con la estrategia Net Zero, lo que observamos como pues estos cinco como puntos como para enfocarnos a futuro es que las estrategias Net Zero hasta ahora que se han enfocado más en alcance 1 y en alcance 2 y con foco en sectores intensivos en emisiones de CO2, lo que queremos es a futuro tener más foco en el alcance 3, ya que actualmente pues, o sea, no se involucra la cadena de valor. Entonces, al tener ese alcance 3, se tendrá más en cuenta la cadena de valor y veremos una mayor integración entre estas dos estrategias. Cambiar la visión de la empresa intensiva como una sola unidad y ampliarla como una cadena de valor. Digamos que las soluciones de circularidad van a ser más relevantes en la medida en que nos pongamos más foco en la cadena de valor. Actualmente estamos en camino de publicar las metas y las ambiciones y no se logra todavía tener una visión clara de la circularidad y las cadenas de valor, entonces nos hemos tenido todavía que enfocar desde la estrategia Net Zero en emisiones directas, pero al mismo tiempo que va avanzando la estrategia economía circular y la estrategia Net Zero, más adelante cuando tengamos claro cómo se van a lograr esas metas en los portafolios de crédito de inversión, vamos a poder cambiar esa visión y a mirar no solo la empresa intensiva como una sola unidad, sino la cadena de valor y así poder lograr pues, soluciones de circularidad que se vuelvan más relevantes. Y desde la taxonomía, actualmente tenemos una definición de taxonomía que define qué aplica y qué no aplica, pero nos gustaría tener a futuro, o lo que queremos evolucionar a futuro es tenerla más alineada a la promoción de la transición. Entonces, una taxonomía más de transición. Obviamente es a través de las métricas que vamos logrando con nuestra estrategia economía circular, las métricas y los indicadores, poder ir traduciendo a través de metodologías y herramientas, poder ir traduciendo toda esa métrica, poderla expresar en data de reducción de emisiones de CO2 para poder hacer esa integración finalmente de las estrategias. Entonces, hasta aquí mi presentación. No sé si tienen pues, alguna pregunta. Estupendo. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buena tu presentación y viendo cómo conecta Net Zero con la economía circular. Me estoy fijando por acá y no veo en este minuto alguna pregunta para ti, pero en cualquier caso vamos a estar pendientes para después, por si nos llega algo en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, súper interesante lo que nos comentas, ¿no? Del Lab de Economía Circular, que yo creo que es bastante innovador que estén haciendo eso dentro de Bancolombia. Y luego también cómo están trabajando, ¿no? Y conectando la economía circular con Net Zero. Ahí mencionabas que están alineando el portafolio de crédito con el escenario 1,5, que forman parte de la alianza bancaria de Net Zero, de la que yo le pedí el secretariado y que, por cierto, aprovecho esta instancia para invitar a los bancos que no forman parte de esta alianza a unirse, ¿no? Y si necesitan más información, ahí se la proveemos a través de los coordinadores regionales de América Latina. Luego también ahí mencionaba la importancia del engagement con los clientes, también la eficiencia corporativa reduciendo el impacto dentro de las operaciones internas y la integración de riesgo climático en la gestión de riesgos, que también ahí, bueno, aprovecho de comentar que desde NPFI hemos realizado trabajo relevante con bancos, inversionistas y aseguradores siguiendo las recomendaciones de CSRD. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Carolina. Y a continuación vamos a pasar con la sesión siguiente, que es un panel que va a estar moderado por Gustavo Portaluppi, que es consultante de UNEPFI. Yo siempre lo presento como nuestro gurú de finanzas sostenibles en la región.
Y este panel va a ser sobre políticas nacionales y NDCs que ya incorporan la economía circular y su potencial impacto en el crecimiento económico a nivel nacional y regional. También vamos a ver los efectos posibles sobre los acuerdos comerciales y los proyectos de infraestructura y urbanización sostenible frente a la carrera hacia cero neto y que incorporan la economía circular. Así que adelante, Gustavo, y él va a estar presentando a sus panelistas. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, buenas tardes, para según el caso que corresponda. Veo que Beatriz tenía, antes de entrar de lleno en la presentación, no sé si Beatriz tenías algún comentario, alguna acotación que querías realizar previa a comenzar nuestro debate. Te incorporamos al debate. Escuchamos. Bueno. Hola, Carolina. Bueno, no sé si... Sí, por favor, adelante. No, yo gostaria apenas de parabenizar a Bancolombia pelo trabalho e toda essa estruturação de ferramentas internas, de ter um lab para apoiar os clientes e, se possível, uma pergunta de como eles fizeram essa estruturação da ferramenta e desse lab, se com o conhecimento interno, com especialistas internos, ou se eles receberam alguma assistência de especialistas de economia circular. Carolina, no sé si tienes la posibilidad de responder, si no, en todo caso, lo hacemos. Sí, acá estoy, pero me disculpo, ¿puedes repetir la pregunta? Iba a poner la traducción en español para entenderla. ¿Me la puedes repetir, por favor? Y te ofrezco disculpas. Do you prefer that I speak in English? No, está bien. Le voy a poner la traducción en español, es que la estaba intentando poner. Primeramente, parabéns pelo belo trabalho. Está bien en español, voy a pasar a la traducción. Ok, ya. Primeramente, parabéns pelo trabalho do Banco Colômbia. Eu acho que esse trabalho de criar uma ferramenta circular, criar um laboratório circular para servir de um apoio adicional aos clientes é extremamente importante. E eu fiquei curiosa para saber como vocês estruturaram essa ferramenta e esse laboratório? Se foi com conhecimento interno, com especialistas internos, com equipe do banco, ou se vocês buscaram conhecimento externo com especialistas de economia circular ou apoio de alguma instituição? Sí, perfecto. Sí, nosotros hicimos, digamos, el doble trabajo. Tenemos conocimiento interno y buscamos también conocimiento externo. Nos apoyamos mucho inicialmente con la Ellen MacArthur Foundation. Nos hemos referenciado con bancos de otros países y también pues, nos ha apoyado mucho en la definición de taxonomía, el BID. Ahí hemos tenido pues, un apoyo muy importante donde, digamos, nosotros hicimos una definición, pero el BID también nos hizo pues, unas recomendaciones y eso nos ayudó pues, a mejorar lo que habíamos definido como taxonomía inicialmente. También hemos continuado haciendo referenciaciones porque la idea es continuar mejorando nuestra estrategia. Entonces, el equipo que actualmente presta el Laboratorio de Economía Circular es interno, con conocimiento experto interno, y no sé si era pues también esa la pregunta. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Excelente. Y me sumo al comentario de Beatriz, realmente con la felicitación por todo el liderazgo y todo el modelo y la guía que está brindando Bancolombia a través de todo su trabajo para toda la comunidad del sistema financiero. Bueno, ahora sí, dando comienzo a este panel, quiero en primer lugar hacer las presentaciones de con quienes vamos a compartir esta charla, este panel, donde discutiremos sobre la situación particular de los países que están encarando de manera bastante, muy proactiva el tema de la integración de la economía circular. En primer lugar, quiero presentar
a Cintia Córdoba Serrano. Cintia Córdoba Serrano es coordinadora de Economía Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Y por otro lado tenemos a Victoria Hernández Sisto, que es directora de Planeación y Coordinación de Política, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente de México. Ambas realmente han estado trabajando desde hace mucho tiempo en el tema, y entonces lo que quisiera en esta oportunidad tratar de reforzar el mensaje que compartíamos con Camila, en el sentido de la importancia que tiene el intercambio de conocimientos, el tema de tener en cuenta esas experiencias que se han tenido en otros países. Entonces, con ellas vamos a conversar sobre cómo ha sido ese proceso, cómo lo han llevado a cabo. Y quisiera entonces darles la bienvenida a ambas en esta oportunidad, y quizás comenzando con Cintia, preguntarle, bueno, en este proceso que también mucho ha referido Camila, sin duda es un proceso largo, es un proceso complicado, con muchos desafíos y con muchos obstáculos y cosas a superar. ¿Cuál ha sido en el caso de Costa Rica, si nos pudieses contar cuáles han sido esas situaciones y de qué manera los han ido encarando o tratando de superar? Muchísimas gracias, don Gustavo, por la invitación, y gracias a todas las compañeras que estuvieron anteriormente por sus excelentes presentaciones. Ya Camila hizo un recorrido por varios países y yo quisiera detenerme en algunos puntos que me parecen fundamentales para ver esos desafíos, esos retos como país que hemos tratado de solventar en el camino. Principalmente podría yo decir que, a pesar de que cualquier país podría tener un marco de políticas claro, legislación clara, una estrategia clara, no es suficiente si no se tiene un grupo de que pueda implementar y dar seguimiento a esta iniciativa. Desde ese punto de vista, es muy importante que exista un grupo que apoye todo este proceso de generación de la implementación de la economía circular. Recordemos que, como nos dijo Camila, son múltiples sectores, hay múltiples actores, y no se trata de la participación solamente de los actores políticos o del sector público, sino que se requiere la integración de otros que son también muy importantes, sobre todo en el proceso de la implementación. En este caso me estoy refiriendo al sector privado, que es fundamental que esté dentro de esta construcción país. Entonces, me parece que ese es un desafío muy importante que deberíamos de considerar como países, la incorporación desde el inicio del sector privado en este proceso de elaboración de una estrategia, de una política, de un plan, para asegurarnos un éxito, para que estos actores vean el ganar-ganar y que no sean procesos individualizados por ministerio, porque obviamente cada ministerio, nosotros atendemos en MINAE a temas de ambiente, el Ministerio de Gestión de Salud atiende temas de gestión de residuos, el Ministerio de Economía atiende a temas de pymes, empresas, pero no se trata de tener divididas las acciones, sino de articularlas. Entonces, el tema de la gobernanza para mí se significa muchísimo en este proceso de interacción y de construcción país hacia la economía circular. Aparte de eso, me parece que es muy importante la métrica. Como mencionó también Camila, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos. En este momento tenemos una cuenta de flujo de materiales a nivel macroeconómico. Estamos por lanzar la cuenta de bioeconomía, que también genera acciones, interacciones en temas de bioeconomía circular. Tenemos identificados indicadores ODS que están vinculados estrechamente con la economía circular. Sin embargo, existe un gran desafío en otros indicadores, por ejemplo, en temas de circularidad de las empresas, en medir reducciones en insumos de producción como el agua, algún otro tipo de material que sea de alto uso dentro de la parte industrial. Y precisamente también otro reto que nos encontramos y que tenemos que considerar es el tema del empleo, que normalmente el empleo, hablamos de empleo verde, de qué es empleo verde, pero a nivel de métrica de nuestras estadísticas de empleo, pues no lo tenemos fácilmente identificado. Eso es un reto también país, y no solo país, sino también
a nivel de la región de Latinoamérica, comenzar a consolidar esas estadísticas macroeconómicas de empleo que nos permitan identificar cuánto aporta la economía circular a las actividades económicas diversas en fuerza de trabajo. Entonces, eso también parece sumamente fundamental. Y el otro punto que también mencionó Camila es el tema de sensibilización y comunicación. Es sumamente importante informar a los consumidores, que los consumidores puedan exigir productos que puedan extender más allá de cierto periodo su vida útil, que puedan exigirle al consumidor esta característica, que además de que puedan poder entender una etiqueta, que puedan leer más allá de cualquier, de tomar un artículo en una góndola de un supermercado, poder decir, prefiero este porque tiene ciertas características ambientales a este. Y bueno, y también hay un reto muy significativo de cómo hacer accesible la economía circular a todos los niveles de ingreso socioeconómico, porque posiblemente algunos estratos socioeconómicos tienen más alcance, pero si les vendemos las bondades y los beneficios que tiene la economía circular a todos esos estratos socioeconómicos, posiblemente podamos incorporarlos en paulatinamente a una tendencia más saludable en su forma de consumo. Yo diría que también el financiamiento, que ya lo han mencionado también las anteriores expositoras, es fundamental. En la actualidad nosotros, por lo menos en el marco de la estrategia de bioeconomía, hemos estado con una plataforma de bionegocios que se realizó a través de un proyecto que se tenía con el PNUD y Biofin, pero también hay diferentes entidades que están buscando cómo promover ese financiamiento hacia esos créditos verdes, alimentar esos capital semilla que puedan ser, más allá de una iniciativa, un verdadero producto final. Esto todo es un reto y requiere esa sensibilización en el sector financiero muy, muy, muy estrecha, también en colaboración con el sector público para que pueda funcionar. Yo terminaría con esto, no sé. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y doy ahora la bienvenida formal a Victoria Hernández. Y quisiera saber, digamos, complementando lo que nos comentaba recién Cintia, si en el caso de México, un país con un perfil y características bastante diferentes, es decir, si has tenido, el país en general, digamos, obstáculos o retos o temas que consideras que sería interesante mencionar. Hola, Gustavo. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación a este webinar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que estoy muy de acuerdo también con Cintia. Para que el modelo de economía circular sí se pueda implementar, es necesario que todos los actores participen. Es decir, no solo gobierno, también tiene que ser el sector privado, las empresas, todo el sector privado y también muy importante la ciudadanía. Entonces, para mí un reto, y bueno, no solo para mí, para en general el gobierno de la Ciudad de México, pues ha sido esta coordinación entre los diferentes sectores para poder implementar acciones. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, la verdad es que ya tenemos varios proyectos, los cuales se han ido implementando poco a poco. La verdad es que no es como que ya llegamos al gobierno y ya, bienvenida a la economía, ¿no? Tenemos que ir trabajando poco a poco para ir integrando a todos los sectores. Nosotros tenemos una perspectiva que debe ser por medio de la educación. Y no tanto punitiva, una perspectiva más bien de invitación también a la sociedad para que se integren a este modelo. Hasta el momento, bueno, les voy a contar un poco de lo que ha hecho la Ciudad de México. Se puede dividir como en cuatro grandes grupos las acciones que hemos hecho hasta el momento. Bueno, la primera sería pues planes y programas. Aquí les puedo platicar un programa muy bonito que tenemos que se llama Mercado de Trueque. Y bueno, ¿en qué consiste este programa? Pues es un espacio donde converge la ciudadanía que lleva todos sus residuos sólidos debidamente separados. Y estos son intercambiados por alimentos frescos que son, bueno, producidos por agricultores.
de la Ciudad de México. El otro grande grupo pues sería el tema de los proyectos, en el cual aquí también ha sido muy enfocado a la capacitación y a la educación. Hemos hecho capacitaciones para los voluntarios de Limpia, de cómo separar sus residuos para que posteriormente estos voluntarios de Limpia vayan con la ciudadanía y les expliquen cómo debe de ser esta separación. Ya que, bueno, actualmente aquí en la Ciudad de México, pues tenemos que separar en 4 grandes grupos la basura y, bueno, los residuos, y esta se va recogiendo. Tenemos un día en específico de la semana para recoger cierto residuo. Y posteriormente tenemos el grupo de infraestructura. La verdad es que aquí tenemos muchísimos proyectos. Hasta el momento, bueno, nada más les platico así rápido lo que llevamos. Llevamos 13 estaciones de transferencia y 3 plantas de selección, 7 plantas de composta, una planta de bioaditivo que se encuentra en la central de abastos. Aquí cabe la pena mencionar que esta planta tuvo una inversión de aproximadamente 4.500 millones de pesos. Y bueno, lo que hace es que convierte el aceite comestible residual y lo convierte en combustible. Y este biocombustible es utilizado por los autobuses de RTP que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esto contribuye además a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. También, por otro lado, tenemos una planta de tratamiento de residuos de la construcción y también un centro de acopio y recuperación de alimentos. Y bueno, por último, el último grupo de acciones que ha realizado la Ciudad de México, pues son las modificaciones al marco normativo. En el 2019 se hizo una reforma a la Ley de Residuos Sólidos para la prohibición de plásticos de un solo uso, la cual entró en vigencia en el 2020 y a partir de este año quedó prohibida la entrega, la comercialización y distribución de las bolsas de plástico de un solo uso. Y para el año 2021 aquí ya se incluyeron más productos de un solo uso de plástico, los cuales quedaron prohibidos también. Otro ejemplo que tenemos, de acuerdo al marco regulatorio, pues son los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios con menor impacto ambiental, que estos lineamientos van enfocados a las compras que hace el gobierno de la Ciudad de México, la administración pública. Entonces, el fin, pues, es que sean unas compras más sustentables dentro de todo el gobierno. Y ahora, por último, actualmente tenemos un proyecto de ley de economía circular de la Ciudad de México que se encuentra en el pleno del Congreso, se encuentra en comentarios. Pero bueno, pues estas serían las acciones que tenemos y también para eso nos hemos apoyado en diferentes instrumentos de política pública, ya que si los instrumentos de política pública sería un poco complicado. Y bueno, para eso tenemos como el principal va enfocado a cambio climático, que son los programas ambientales y la estrategia local de acción climática. Pero estos dos principales instrumentos incluyen la perspectiva de economía circular. Y bueno. Victoria, muchísimas gracias. Nos pregunta aquí Alexandra, si puedes comentar un poquito más acerca de en qué consiste la planta de acopio y recuperación de alimentos, un tema sumamente interesante y muy valioso para esta economía circular. Sí, la planta de acopio, los alimentos que ya van sobrando de los mercados, se llevan a esa planta. Perfecto. Acá tengo otra pregunta también para ti, dice... ¿podrías ampliar un poquito más sobre el tema del el reciclaje de aceite de fritura? Por ejemplo, ¿qué alcance tiene y cómo han articulado su implementación y cómo logran llevarlo a cabo este tema? Pues mira, actualmente hemos hecho capacitaciones, por ejemplo, en los mercados, que bueno, ahí tenemos un gran potencial para los aceites residuales y más de fritura. Entonces los hemos capacitado para que estos los acopien y sean llevados a la planta de tratamiento. Uh-huh. Excelente. Ha sido como que nuestro principal foco, los mercados. Muy bien,
Muy bien. Cintia, de parte, en el caso de Costa Rica, digamos, ¿qué tipo de iniciativas o acciones resaltarías? Estamos pensando aquí también, porque lógicamente es un aprendizaje para otros países que quizás no están tan avanzados como el caso de ustedes, iniciativas que ustedes han puesto en marcha y que son dignas de tener en cuenta. Bueno, ya algunas cosas a nivel político las mencionó Camila en su presentación, y yo aquí nada más quisiera detenerme en un elemento que me parece fundamental, que es la guía paso a paso para facilitar la transición hacia una economía circular en los gobiernos locales. Esta guía, sabemos que desde el Poder Ejecutivo no necesariamente tenemos esa incidencia dentro de los gobiernos locales por la autonomía que tienen. Entonces quisimos construir un instrumento que pudiera ayudar a que los gobiernos locales pudieran hacer esa transición a la economía circular, considerando diferentes pasos fáciles de identificar, pero que también se ajustaran a sus condiciones, porque los gobiernos locales pues tienen diferencias en la parte geográfica, en la forma que producen, sus recursos son diferentes. Entonces, ¿cómo poder hacer esa transición en los gobiernos locales de una forma adecuada a sus condiciones? Y también los sectores productivos, pues uno puede ser agricultura, en otra industria, comercio, etcétera. Entonces, esta guía tiene como objetivo difundir el enfoque de la economía circular y proveer todas estas condiciones que considere la parte económica, lo social, lo ambiental, dentro de este proceso de transición hacia la economía circular. Buscando también el tema de la reducción de emisiones, de generar hacia patrones de consumo más amigables y también de reducir la extracción de recursos en la medida que se pueda. Entonces, yo rescato este instrumento que me parece sumamente positivo para la implementación de la economía circular en los gobiernos locales. Otro instrumento que me parece muy importante y que es un programa que tiene el país de hace tiempo es el programa Bandera Sur Ecológica, que tiene varias categorías, pero entre las que destaco la de cambio climático y la de construcción sostenible, que es un programa totalmente voluntario donde las personas pueden hacer acciones puntuales que se enmarcan dentro de una guía de condiciones, etcétera, y posibilidades que ellos mismos se van planteando, van ganando estrellas. Las máximas, me parece que ahorita son 5 estrellas en cada categoría, y que es muy popular y que además genera muy buena imagen a las empresas y a las personas y a las instituciones que tengan esta marca, este programa Bandera Azul Ecológica, que es también totalmente gratuito. El programa País de Neutral también me parece un instrumento muy interesante, que si bien está un poco condicionado más bien al tema de reducción de emisiones, ese es un primer paso para el tema de la economía circular está totalmente vinculada al tema de la reducción de emisiones, y son pasos muy importantes que se pueden hacer para mejorar la forma de producir la forma de hacer los procesos dentro de las empresas, las industrias o las familias e instituciones para alcanzar metas de economía circular. Yo me referiría solo a estos instrumentos, pero tenemos también los acuerdos de producción más limpia, se han generado algunas normas a nivel del Instituto Nacional de Normas Técnicas sobre Economía Circular que se pueden implementar las instituciones y las empresas, pero creo que estos elementos me parecen muy importantes y que además se podrían copiar en otras latitudes. Gracias. Sí, creo que esa es una idea muy importante, el poder replicar, eventualmente escalar este tipo de cosas, y creo que sería muy útil, tanto en el caso de Costa Rica como también en el caso de Victoria, si después con posterioridad, una vez que terminemos esto, nos pueden hacer llegar los links para que nosotros los compartamos con el resto de la gente para poder compartir todo esto, que es muy importante. Y algo que mencionas, yo creo que el tema de poder articular lo que comentaba Victoria sobre lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, cómo esto eventualmente se puede replicar o es aplicable, ¿no es cierto, Victoria?, a otros sitios, a otras comunidades, a otras regiones dentro del mismo México, me imagino que también representa un desafío importante. Hay unos casos, perdona, nada más por mencionar, recientemente una empresa que se llama Pedregal, que se dedica a temas de construcción, generó un material nuevo
que es para que utiliza plástico, el plástico para uso final, para uso en otros procesos de producción, sino el plástico, que inclusive en estado sucio y todo, para poder hacer recarpeteo en carreteras. Entonces, es una forma innovadora que está también trabajando la empresa privada en este caso. Igual, un día de esos estuve en otra conferencia donde se mostró cómo también el aceite que se saca, que se utiliza en los cambios de aceite de los vehículos, está también llevando un proceso de reutilización para volverlo a utilizar limpio, en un proceso, no sé técnicamente cómo es, pero que se puede volver a utilizar dentro de los vehículos. Entonces me pareció esto, me parecen dos casos muy, muy interesantes de decirlos, de mencionarlos acá. Perfecto. Victoria, hablábamos antes del tema de la colaboración y de la interacción entre los distintos sectores de la economía, algo que es clave para un proyecto, para un proceso de transición hacia una economía circular. Con la mirada desde el punto de vista del sector público, ¿qué tipo de colaboración, de apoyo, de respaldo esperarían ustedes del sector financiero para este tipo de posición? Porque desde el punto de vista público están las leyes y todo eso, pero en ese trabajo colaborativo imagino que las entidades financieras pueden cumplir un rol muy importante. Sí, claro, las entidades financieras, o sea, creo que son claves, porque además ellas pueden ayudar a los pequeños empresarios que tengan negocios circulares. Y negocios circulares va desde, no sé, la reparación, incluso también creación de tecnología que ayude a la circularidad. Un ejemplo son los sistemas de captación de agua, que también es otro programa que nosotros tenemos aquí. Hasta el momento ya llevamos más de 30,000 sistemas de captación instalados, pero este programa ha ido acompañado de capacitar a las personas también para que sepan instalar y que se profesionalicen en este tema. Entonces, si las entidades financieras pudieran ayudar a estos a que consoliden sus empresas, pues sería genial. Y bueno, no es solo en ese sector de sistemas de captación de agua, hay infinidad de sectores. Y bueno, también se tiene estimado que el modelo de economía circular, pues es muy potente para producir empleos verdes. Creo que sí. Actualmente en la Ciudad de México el 8.7% de los empleos formales ya son considerados empleos verdes. Entonces, pues sí, la verdad es que las entidades financieras juegan un papel clave. ¿Hay algún trabajo, algún esquema, digamos así, ya formado de intercambio, de trabajo conjunto a través de las asociaciones de bancos o distintas entidades financieras entre el sector de gobierno, el sector financiero y obviamente el sector empresario? No sé cuál es la experiencia en el caso de México. Mira, actualmente con el sector financiero no tenemos un plan de colaboración de trabajo. Lo que hemos hecho es que tenemos otros programas de creación de empleo verde, que ahí es diferente y se apoya tanto a los recolectores de residuos sólidos, que también tenemos un programa enfocado a las barrancas, por ejemplo. Y es un programa de capacitación y además el SPAC de dignificación. Pero hasta el excelente momento. Excelente. ¿Qué ocurre, Cintia, en el caso de Costa Rica? ¿Hay algún esquema de interacción entre el sistema financiero, el sector público y el sector de empresas, tratando de empujar esta idea y esta colaboración en pos de la economía circular? En el marco específicamente economía circular no, pero con el tema de bioeconomía sí. Eso es parte de lo que o de los retos que tenemos que asumir dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que queden esas articulaciones en el marco de economía circular, pero en el marco de bioeconomía, que tiene la Estrategia Nacional de Bioeconomía tiene un enfoque de bioeconomía circular. Sí tenemos una plataforma que creo que ahora se las mencioné, que se llama Financiamiento de Bionegocios.
donde se trata de movilizar recursos de la inversión del sector de la banca de desarrollo principalmente para financiar créditos verdes hacia empresas que están haciendo este tipo de actividades. También existen otros programas, hay uno que se llama Programa Bioacelera, hay otro programa Bioinnova, Crédito de Mujeres Natura y hay otro que se llama Crédito de Mujeres Rurales. Entonces, sí existen ahorita ciertas categorías, pero sin lugar a dudas esto es un reto, principalmente porque no siempre la información fluye claramente. Entonces, hay esa, a pesar de que hoy tuvimos unas excelentes presentaciones sobre temas de financiamiento y en este tipo de carteras de economía circular, no necesariamente siempre están al alcance de todos o todos los que quieren hacer algún emprendimiento no conocen también temas de economía circular. Y eso lo hemos visto en la Coalición Regional de Economía Circular como un reto también de cómo generar todas esas sinergias para que tanto el que genera la información financiera y da los créditos pueda direccionar bien a su cliente y el cliente también pueda conocer del temas de economía circular para hacer nuevas actividades económicas. Entonces, sí, en Costa Rica tenemos eso, pero existen muchos retos que todavía podemos solventar. Muy bien. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Estaría toda la mañana conversando con ustedes. Son temas realmente muy apasionantes y creo que el trabajo que ustedes están haciendo sirve como modelo, como guía para muchos otros países, así que mucho le agradeceremos tanto a Victoria como a Cintia si nos pueden llegar estos enlaces, estos links para que podamos compartirlos con el resto de la audiencia. Sin más de mi lado, solamente felicitar a todos los organizadores y fundamentalmente, bueno, a estos integrantes de este panel de lujo que hemos tenido esta mañana. Muchísimas gracias y le paso la palabra para el cierre a Carolina. Sí, muchísimas gracias. Muy bueno el panel y muchísimas gracias, Gustavo, también por la moderación. Ya vamos a ir finalizando y bueno, con esto agradecer muchísimo a todos los expositores, a los panelistas, al moderador por todas las excelentes contribuciones que han tenido, a todos ustedes, por supuesto, por habernos acompañado en esta actividad y de tantas partes del mundo. Veíamos ahí saludos de América Latina, el Caribe, también de Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Así que estamos muy contentos siempre de que nos acompañen y todos en esto aprendemos, esperamos que lo hayan disfrutado, así como nosotros. Esperamos verles en el siguiente webinar, en el tercero, que será sobre financiamiento de la economía circular aplicado a las pequeñas y medianas empresas, que se realizará el 24 de agosto. Y vamos a estar pronto enviando el link del formulario de inscripción a ese tercer webinar. Estará en nuestra página web de Unify en la sección de este evento y también lo vamos a estar informando por email a todas las personas que tenemos en la base de datos de esta actividad y también a través de redes sociales. Así que muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz día o tarde según donde estén. Hasta la próxima.